Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar en este vídeo de consejos para ir de paquete en moto. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito pues de lo que yo tengo a la moto, por ejemplo, y lo que hay que hacer a la moto, porque la moto también tiene que tener unos ajustes especiales. Hay que ajustar la precarga de la suspensión para poder ir dos en moto, porque vamos a tener el doble de peso. Con darle un par de vueltas al amortiguador ya ganamos esa firmeza en la suspensión para poder ir mejor en las curvas y en la carretera. Y luego, por ejemplo, yo tengo puesto esta malla Triboseat, que es antideslizante. No es que agarre del todo, pero ayuda bastante a sujetar al paquete en la moto. Después hay otro tipo de historias, como agarraderas aquí para el depósito, para la tapa del depósito, asideros, y depende de la moto, pues hay más facilidades para ir de paquete o no. Por ejemplo, en una R es súper incómodo ir de paquete porque el asiento es muy pequeño, está muy alto y no tiene agarraderos ni tiene nada. Así que vamos a ver también cómo hay que subirse a una moto siguiendo de paquete. Tenemos varias formas de subirnos a la moto, ¿vale? Lo que no podemos hacer es pisar aquí, subirnos como si fuéramos en algún sitio, o tirar del piloto para que pueda caerse al suelo. Entonces, la gente lo que hace es dar unas palmadas por el lado que nos vamos a subir. Si no llegamos bien, podemos pisar aquí, ya en la estribera, nos agarramos al colín, nos agarramos al piloto y nos subimos lo más rectos posible, intentando no mover mucho la moto ni al piloto para que no se caiga y no desestabilizar la moto. Y luego, por ejemplo, si llegamos bien al colín, lo que podemos hacer es directamente, avisando siempre, damos unos golpes por el lado que nos vamos a subir, para avisar al piloto por dónde hay que subirse. Subimos la pata, pisamos la estribera del lado y nos subimos despacio, nos colocamos ahí, para avisar de que ya estamos en nuestra posición. Coño, tenemos un perro aquí. Tenemos una visita. Coche, coche. Ven aquí, ven. Ven aquí. ¡Hola! Bueno, y aquí tenemos suscriptor número 10.501. ¿Eh? ¿A que sí, Willy? ¿Eh? ¡Qué guay! ¿Qué? Ah, eso es lo que está viendo el cabrón. Bueno, desatados, una parte importantísima a la hora de ir de paquete y de ir dos personas en una moto es la comunicación que hay entre los dos. Obviamente, si tenemos intercomunicadores, la vida es muchísimo más fácil y sencilla para todos. Y siempre hay que aprender unas reglas, unas normas básicas para comunicarse en una moto sin intercomunicadores. Porque aunque tengas intercomunicadores y se acaba la batería, de alguna manera hay que comunicarse. Entonces, varias cosas importantes a la hora de la comunicación, que siempre es con golpecitos y gestos. Como ya vimos, para subirse a la moto por el lado que nos vayamos a subir, damos unos toques en el hombro para que el piloto sepa por dónde tiene que subirse. Pero ya una vez encima de la moto, podemos avisar, por ejemplo, dando así en el costado para avisar que ya estamos preparados para empezar a rodar. Si nos queremos mover, podemos avisar dando unos golpecitos también. Y luego, por ejemplo, el piloto también tiene que comunicarse con el paquete. Y cuando el piloto quiere acelerar para dar un adelantamiento o lo que sea, pues normalmente yo lo que suelo hacer es dar unas palmadas en la rodilla. Entonces ya sabe que hay que agarrarse y tirar. Y así, básicamente, es lo principal. Cuando se va a bajar, lo mismo. Se da unos toques en el hombro para saber por dónde se va a bajar y ya está. Otro punto importante a la hora de circular en una moto es que haya confianza. Si el paquete es nuevo en moto, va a tener miedo. Lo que no puede hacer el piloto es ir como un burro por ahí, como si fuera solo, apurar las frenadas, meter acelerones y entrar fuerte en las curvas, porque entonces no se va a querer volver a subir contigo en la moto jamás en la vida. Y con nadie, evidentemente. Pero si le das esa confianza y poquito a poco ganas esa confianza, puedes disfrutar mucho de la carretera y conduciendo a un ritmo un poco más alegre. Entonces, la confianza entre el piloto y el paquete es muy importante. ¿Para qué? Para que el paquete también vaya relajado en su asiento, no vaya en tensión, porque entonces los kilómetros pesarán cada vez más, será muy incómodo,
te puedes estabilizar la moto porque irá con miedo en las curvas. Habiendo confianza, pues no pasa nada, nos soltamos, hablamos y disfrutamos del viaje. Ir relajado en la moto, otro punto muy importante para que todo fluya correctamente y no haya ningún problema. Por ejemplo, yo subí a mi hermana por primera vez en moto y a ella le dan miedo las motos. Simplemente fuimos por ciudad, nos acercamos hasta el centro comercial y poquito más. Pero ella, nada más subirse a la moto, ya iba nerviosa, iba con miedo, iba temblando con las piernas así en la parte, bueno, en las estriberas traseras. Y eso es desestabilizaba la moto por todos lados. Prueba a hacerlo. ¿No lo notas? Bueno, el caso es que te mueve la moto para todos los lados. Vale, dale. Como ejemplo estaba claro. Te mueve la moto para todos lados. Si llegas a una curva y no lleva confianza el paquete en ti, va a ir con miedo, va a pensar que te vas a caer, va a desequilibrar la moto, se va a mover para otro lado, y es a lo que vamos a hablar también a continuación. Las curvas es como la parte más compleja a la hora de ir con alguien en moto. Como piloto, tú llevas tu moto, sabes conducir, la disfrutas, entras a una curva, te puedes mover en ella y más o menos sabes pues cómo se va a desplazar los pesos, las inercias en la moto. Pero cuando vamos con paquete, el paquete puede ser un peligro para entrar en una curva. Yo tengo llevado a gente y tener miedo, tener mucho miedo de caerme, porque el paquete va acojonado, se mueve hacia el lado contrario de la curva, que es lo que nunca debemos hacer. Inclinarnos hacia el otro lado de la curva pensando que nos vamos a caer y que así vamos a ir más rectos o lo que sea. Hay que acompañar siempre a la moto. ¿Hay dos opciones? Bueno, depende del piloto lo que le guste más o no. Y depende del tipo de moto también, claro. El piloto prefiere que tú vayas sentado y que no te muevas. No tienes que moverte, no tienes que hacer fuerza con las piernas. Estar en una postura neutra, con el peso equilibrado entre las dos piernas y sin desplazarte ni moverte. Estar sujeta o sujeto y quedarte ahí estático sin ningún problema. Yo personalmente, depende de qué ritmo lleve, pero si voy un poco más rápido, sí que noto que la moto va mucho mejor al paso por curva cuando te acompaña el paquete en los desplazamientos en la curva. Otra cosa importante es dónde colocar las manos. Bueno, una moto que tenga agarraderas, lo tenemos fácil, te puedes agarrar a las agarraderas. Evitas que al acelerar puedas irte para atrás y que al frenar te puedas sujetar un poquito y no pegarte a la cabeza del piloto. En este caso que no tenemos agarraderas, pues yo personalmente prefiero que se me agarren a la cintura. Tampoco hay que apretar fuerte. Cuando yo acelero, el paquete sabe que voy a acelerar, se va a agarrar un poquito más fuerte y va a mantenerse encima de la moto y no va a quedar con el culo pegado en el suelo. Y cuando frenamos hay varias opciones. Yo personalmente siempre digo que hay que apretar las piernas, igual que yo aprieto las piernas, ¿vale? El piloto siempre tiene que estar en una curva, apretar las piernas para mantener el mínimo peso posible en el manillar y siempre intentando tener el peso o el cuerpo sujeto con las piernas. Y el paquete de la misma forma, si aprieta sus piernas contra ti, evita que se deslice más para adelante, evita cargar el peso sobre tu cuerpo y así tu peso sobre el manillar. Cuando llegamos a una curva, frenamos, o bien pone una mano, si tiene agarraderas, en las agarraderas, y si no, puede poner una mano en el depósito, con lo cual se está sujetando, a mí no me está afectando, y yo puedo manejar mejor el manillar y hacer pues contramanillar con más facilidad, evitando cargar el peso sobre él. Lo mejor es manos en las caderas y en el depósito, si es que llega al depósito, apretando las piernas cuando haya que frenar.
el equipamiento de la moto de un paquete no tiene que ser menos que el de un piloto. Si quiere llevar un mono, por ejemplo, va a ir mucho más protegido. Yo personalmente, si voy de ruta, me gusta ir de mono, porque me siento yo más protegido. Hay que llevar guantes, hay que llevar botas, hay que llevar casco, hay que llevar pantalones, chaqueta, y toda la protección que pueda siempre es poca. Al final, si te caes, también te vas a caer tú, que eres el paquete, no se va a caer solo el piloto. En una moto no es como en un coche, donde el copiloto puede ir mirando el móvil y hacer lo que le dé la gana. Aquí el paquete es importante que sepa dónde tiene que apretar las piernas, dónde tiene que sujetarse al depósito cuando viene una frenada, dónde tiene que agarrarse para no quedarse atrás. Así va a fluir todo el recorrido de una manera mucho mejor, más divertido, se va a disfrutar más en compañía de alguien. Bueno, chicos, a todos, si seguís todos estos consejos, al final vais a conseguir disfrutar de un día increíble de ruta con vuestros amigos, parejas o lo que tengáis que llevar de paquete. Y qué mejor acabar en sitios como este donde vamos a acabar hoy. Yo creo que ya es el ejemplo más claro de ir bien en una moto, de compenetrarse entre el piloto y el paquete, de disfrutar juntos del día y, en definitiva, de que sea un gran día de moto y ruta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda estos consejos que os hemos dado hoy con la ayuda de Autana. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, sabéis, compartidlo, dadle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Dejadme por los comentarios algún consejo más que se me haya quedado por el camino. Si creéis que algo no está bien o está mejor de otra manera, podéis dejarme por los comentarios qué hacéis vosotros con vuestros paquetes, no los que lleváis debajo del estómago, sino los que lleváis de tres puestos. Y nos vemos en el próximo vídeo con más y mucho mejor. ¡Chao! Ya está. Paralo.